Hello, good evening everybody. How are you today? ¿Cómo estamos, chicos? Hello, teacher. I'm good, teacher. Dijeron, ya no vino la teach. No, I'm just kidding, right? Siempre va a creer. Solamente estaba arreglando alguna cosa. Vaya, faltan unos minutitos, vamos a esperar a que los demás se puedan conectar y luego empezamos, ¿ok? ¿Me puedo Ahí escuchar? hablas. Sí, hoy sí, René, le escucho perfectamente, gracias. Permítame que estoy chequeando esto. Gracias. Y no me quiere salir. Ahorita, ahorita, ahorita. You're beautiful. Ahora, ¿Verdad? Ah, ya ves. now. Thank you so much. Gracias, Italina. Igualmente Now. usted, siempre bella, You're ¿verdad? welcome. No, es en serio. Ay, mire, ahí vi la foto del perfil. Muy bonita. Ah, Ah. gracias. A veces. A veces. No, no, no. Siempre, siempre, Sí, gracias. siempre. Usted sale seguido de viaje, ¿verdad? Sí. Así le he notado. Pero qué chivo que sale a pasear. Salgo a pasear. Sí. Así sí, eso. ¿Usted en qué trabaja, Ita? Me dijo, perdón. Vendemos repuestos para máquinas de costura. Ah. Ajá, las maquilas. Ya. Por eso viaja mucho también, ¿verdad? Sí. Ok. Y como, pues sí, tenemos que andar para arriba y para abajo. Sí, así veo. Descansado, che, Sí, me descansado. imagino. Ya lejos ya no creo viajar. No, como es. Vamos a ver, chicos. What time is it? Vaya, es hora, niños. Ay, sí, las 8:01. Ya es hora. It's time, right? Vaya, vamos a empezar entonces. El día de ayer estábamos hablando, bueno, estábamos terminando de afinar lo que era el simple present con do or does, ¿verdad? Sí. Vaya, este día, chicos, tenemos un tema nuevo, ¿verdad? Es como que es algo cortito. No es tan extenso, pero sí es nuevo, ¿verdad? Tenemos que hablar acerca del uso del how many y el how much. Pero eso, ¿se acuerdan que lo vimos? Sí, que ¿Verdad? se Más o menos. decía en cosa. Ajá, en contables y no contables, ¿verdad? Ajá, sí. Okay, muy bien, ya vi que se acuerdan un poquito, está bien. Sí, un poquito. Bueno, solo déjenme poner esta cosa acá para que se mire bien. Se escucha interrupción. Sí, vaya, hay que ponerle mute al micrófono un ratito, chicos, en lo que esperamos, ojalá que los demás se puedan conectar más un poquito rápido para poder empezar, ¿verdad? Para mientras, pues vamos a pasar la lista porque es tiempo. Estamos 13 conectados. Creo que con eso podemos empezar. Tal vez a medida pasa el tiempo, se van agregando más, ¿verdad? Y si no, pues quedan a la segunda lista. ¿Ok? Vaya, denme unos minutitos y ahorita abro eso. Vamos a ver.
Acá estamos. Bueno, chicos, today is Thursday 18, 2023, right? So just to remember, when you hear your name, you are going to say present or you are going to say I'm here, guys. Okay, both are okay for me. Okay, let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Anita, Rachel, por ahí le di. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present. Thank you so much. Daniel Ernesto Abrego Vizuela. Denise Scarlett Montano. Denise Scarlett Montano. No yet. Ok, vamos a ver. Let's see. Ernesto Salvador Mejía Mundo. No yet. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Italina Castro. Ita. No, I hear, teacher. Okay, yeah. José Edwin Escobar Posada. Hey, teacher, good evening, present. Good evening, thank you. Karen Arely Torres García. Hi, teacher. Thank you, Karen. Katherine Giselle Vázquez Zelaya. Present. Thank you. Teacher, disculpe. ¿Ya pasó lista? Sí, ya le puse ahí este. Ay, es que todavía no ha llegado a la casa. Sí, así la veo, no se preocupe. Y ahí se escucha mucho ruido, por eso voy a desactivar el. Va, está bien. No se preocupe, gracias. Gracias. Luis Eduardo Reyes. No. Ok. Marcela Beatriz Beltranena Artero. Chair. Hola. Ya está pasando lista. Sí. Nombrecito, please. Daniel. Daniel. Ay, lo oí muy serio usted, yo guarde. Ah, no, es que estoy en modo serio. Ahorita se lo podía decir yo quién es. Who's that? Nombrecito. Okay. ¿Quién es? Ponte okay. Locutor, tío. Ay, pues sí, yo lo oía bien diferente. Vaya, ok. Luis Eduardo Reyes. Ok, no, maybe later, right? Marcela Beatriz Beltranera Artero. Either, right? Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you, Marvin. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present, teacher. Thank you. I'm sorry, pero estoy tomando un café porque ando algo apagada. René Francisco Mendoza Cárcamo. Por ahí le escuché, uh-huh. René. Thank you, René. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Rigoberto, no yet, maybe later, right? Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you, Wendy. Yancy Lisette Alemán Rubio. Yancy. No, okay. Yolanda Gabriela Afane Hernández. Present, I'm here. Thank you so much, right? Okay, so maybe the teacher, I'm here. Okay, Scarlett, right? Sí. Ya conocí esa voz. Present. Oh, vaya, ahorita. Scarlett, vamos a ver. Nombrecito. Ernesto Mejía. Y exacto, aquí, exacto, te tenía en el cuadrito. Mire, cabal. ¿Quién más? ¿Qué más me faltó, chicos? Who else? ¿Quién da más? ¿Qué más? Vamos a pujar, des. La puja es. Vamos a ofrecer. No sé si se le dice en las subastas. O me va a decir que no. Sí, es cierto. It's true. No he dicho nada. No, I don't know. Así se dice. Vaya. Okay.
Empecemos, chicos. Vamos a ver, hoy vamos a hablar acerca de el how many, how much. A ver, ¿qué recordamos acerca de ese tema? Que pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero ese día lo vamos a ver otra vez, ¿verdad? Para afinar un poquito más, porque también está programado, ¿ok? ¿Qué es lo que nos recordamos acerca del how much? ¿Cuándo vamos a utilizar how many? ¿O con qué nombres vamos a utilizar how many? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Ajá, vale. Ok, muy bien, Marvin. Buen aporte, ¿verdad? How many, how much means cuántos, cuántas. O cuánto, cuánta, ¿verdad? Entonces nos sirve para decir que hay una cantidad, ¿verdad? Pero no nos dice específicamente exactamente cuánto, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Vamos. There aren't many banks. There is much water, algo así. Ok, vaya, pero ¿qué es? ¿Cuándo vamos a ocupar how many? ¿Con qué nombre? ¿Se acuerdan de los nombres? Hay dos tipos de nombres, ¿verdad? Tenemos nombres contables, contable nouns, right? What are contable nouns? Donde son el que no se cuenta mucho. O sea, que son incontables. Okay, no that's, son unidades. That's uncountable nouns. Okay, good. Excellent. What are countable nouns? Countable nouns. Ajá. ¿Qué son nombres contables, chicos? Como los pens, apple. One pen. The countable nouns are the ones that we can count, right? Son aquellos que nosotros podemos contar. Por ejemplo, as Italina and Marvin said, pencil, pen, apples, bananas, pineapples, etc., etc. All the things that you can count. For example, one chair, two chairs, three chairs, desk, table, sofa, bed, etcétera, etcétera, right? But what about could you give me some examples about uncountable nouns? What about that? I think, how much money do you have? Ajá, money, muy bien, Gabi. Money, how ¿qué many más? Friends do you have? Uh-huh. Vaya, pero ahorita estamos. Ok, vaya. Wait. Vamos despacio, ¿okay? Para que todos me entiendan. Ok. Vaya, dimos unos ejemplos de countable nouns. ¿Cuáles son los countable nouns? Son todos aquellos que se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, lápices, lapiceros, mesas, camas, etcétera, etcétera, right? But what about the countable nouns? Could you give me some examples? For example, we can say money, right? We can say also sand. We can say salt. We can say rice. We can say cereal, right? Or those kind of things that we cannot count, okay? Because maybe it's impossible, right? For example, fluor, right? You cannot count fluor. You can get some fluor, right? But you can get some sugar, but you cannot count. Okay, the sugar. No puedes decir un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. No, ¿verdad? Puedes decir un poco de azúcar, un poco de harina, un poco de arroz, ¿verdad? Porque vamos a ir contando arrocito tras el resto. No terminamos. We didn't finish. Es igual como que se quiera contar la arena del mar. Si eso es. Entonces estamos utilizando how many. Estamos hablando de los dos. Estamos hablando de how much y how many. Pero primero estamos definiendo el concepto de nombres contables y nombres no contables, porque después vamos a pasar a how many, how much. Entonces, decimos que los nombres contables son todos aquellos que podemos contar. Y damos algunos ejemplos y hablábamos también acerca de los no contables, al igual que dábamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú dices coffee, ¿coffee is countable or uncountable nouns?
Ajá. Depende, depende. It depends, yes, right? Ajá. Uh-huh. Why? Bring coffee, one taza, uh-huh, no sé. Ajá, uh-huh, a cup of coffee, muy bien, una taza de a café. Por la casa. O beans coffee. Ajá. O some coffee, right? Un poco de café, ¿verdad? Pero si usted quiere contar, algunos son contables y no contables a la misma vez, pero depende cómo los planteemos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú dices pizza, right? So you can say pizza, pero se supone que es no contable, ¿verdad? Pero también es contable si usted dice una pieza de la pizza, dos porciones de pizza, tres porciones de pizza y así sucesivamente. Es como decir un poco de sopa. No puedes decir dame una sopa, dos sopas, tres sopas, cuatro sopas, ¿verdad? Entonces es un contable. Pero tú puedes decir un plato con sopa, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos contar. Es como que usted puede contar los vasos de agua, pero no puede contar el agua, ¿verdad? Pero puede decir un agua, dos aguas, tres aguas. Puede haber una botella con agua, dos botellas con agua, tres botellas con agua. Entonces, he ahí la diferencia, right? Bye. Entonces, más o menos manejamos los conceptos. Muy bien, excelente. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, le voy a compartir pantalla ahorita. Ok. Bueno, miren, acá está. Acá nos dice para qué sirve y cuál es cada uno de ellos. Y nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, si decimos how much, how many, sirven para hacer preguntas relativas a cantidades. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? How much significa cuánto, cuánta. Al igual que how many, cuántos, cuántas. ¿Ok? How much lo utilizamos con sustantivos incontables, un countable nouns, para hacer preguntas no contables. También tenemos cuántos, cuántas, que equivale a how many, y lo utilizamos con sustantivos contables. Quiere decir que lo utilizamos con nombres que se pueden contar. ¿Ok? Countable nouns, tienen acá entre paréntesis, ¿verdad? Y nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos how much use do you want? How much use do you want? ¿Cuánto jugo quieres? ¿Ok? ¿Cuánto jugo quieres? ¿Ok? ¿Es clear? Y también tenemos how many? How many oranges do you want? ¿Cuántas naranjas quieres? Right? This is a difference between use and orange. Orange is a countable noun and use is not a countable noun. So that means you are going to use how much with uncountable nouns and how many with countable nouns. How much is the beer? Okay. How much is the beer? ¿Cuánto vale la cerveza? En este caso. El sustantivo es pues money, ¿verdad? Que significa dinero, en este caso que estábamos hablando, lo que estaba diciendo Gaby, ¿verdad? En este caso se ha omitido, ya que se da por entendido, ¿verdad? Que se está hablando de dinero. How much is the beer? ¿Ok? ¿Cuánto cuesta la cerveza? Hablando de dinero, ¿verdad? Está inmerso, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros no queremos expresar how much money it costs. ¿Cuánto dinero cuesta? ¿El qué? Ah, la cerveza. O, la soda. Ah, el jugo. Ah, el café, right? You can use that, okay, in that way. Okay. Also, usamos how much para hablar de cantidades no contables, que era lo que les estábamos diciendo. Y acá tenemos más ejemplos, ¿verdad? How much milk do you buy every day? Okay. ¿Cuánta leche compras todos los días o diariamente? ¿Cuánta leche compras every day, right? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Okay. ¿Cuánto dinero tienes? Y se utiliza how much porque no puedes decir un dinero, dos dineros,
tres dineros, cuatro dineros, ¿verdad? So that means it's uncountable now. Ahora también tenemos lo que les decía. How much sugar do you eat daily? ¿Cuánto azúcar comes diariamente? Ok, daily. How much honey is there in the jar? ¿Cuánta miel hay en el frasco? Is it clear? Guys, los oigo bien calladín. Yes, teacher. Okay, perfect. Yes. Okay, vamos entonces. How many se ocupa para hablar de cantidades, pero cantidades que tú puedes visualizar. Usamos how many para conocer la cantidad de unidades disponibles de un artículo en particular. Por ejemplo, tenemos how many roses do you buy? ¿Cuántas rosas compras o compraste? Uh-huh. How many roses do you buy? ¿Cuántas rosas compras? How many giraffes are there in the zoo? ¿Cuántas jirafas hay en el zoológico? How many meters of rope do you need? ¿Cuántos metros de cuerda necesitas? How many bananas are there in the basket? ¿Cuántas bananas hay en la cesta? Okay. How many days are there in the year? ¿Cuántos días hay en el año? ¿Verdad? ¿Cuántos días? Because we can count it, right? Porque nosotros lo podemos contar un día, dos días, tres días, cuatro días, etcétera, etcétera, right? That is the way you are going to use this. That is why it's countable nouns, okay? Y así, ¿verdad? Bye. También por acá, si me voy a dejar de compartir, bueno, van a copiar. Alguna, o van a tomar alguna. Yes. Vaya, no debería poner a leerlo, teacher, uno por uno para que nos vayamos familiarizando, hablando. Vaya. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Vaya, acá. Who wants to read the first one? ¿Quién quiere leer las primeras? ¿Volunteers? La primera. Dedocráticamente. I choose. What does choose mean? ¿Qué significa choose? Zapato. Choose. No, dije que era otra cosa. Ajá, estamos hablando del verbo, ¿ok? Es agarrar. Tomar. No. No. Elegir. Elegir, muy bien. Elegir. Choice. I choose. We are talking about choices, right? Or a choice. That's countable noun or incountable nouns, Daniel. Okay. Choices or choice? The first. What? Okay. Estoy un poco perdido ahorita. Vaya, es que como el verbo es choice, es choose, ¿verdad? Elegir. Choose, pero choice es un nombre de una elección. Lo estamos utilizando como nombre. Entonces, como lo podemos hacer choices, una elección, dos elecciones, entonces, por ende, es countable noun. Acuérdense que siempre hay nombres comunes, ¿verdad? Que compartimos, por ejemplo, mesa. Hay diferentes tipos de mesa. Entonces, es un nombre común, pero también se puede contar. So, that means countable noun. Son todos aquellos nombres que podemos contar. Y en este caso, choice es countable. Bueno, vamos, chicos. So I choose, entonces, right? Are you ready? Vaya, okay. Giovanni, this is your turn, okay? Read the first one. How much meal do you buy every day? Okay, how much meal do you buy every day? Milk. Every day. Every day. Buy. Repeat. Buy. El verbo buy es comprar, ¿ok? Buy. Buy.
Okay, next, Oscar, read the second one, please. About how much? Okay. How much money do you have? How much money do you have? Excellent. Amanda, number three. How much sugar do you eat daily? Daily, okay. Eat, repeat. Eat. 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 Uh-huh. Vaya, miren, yo siempre les he dicho que algo que me funcionó a mí siempre fue escribir entre paréntesis como yo lo escuchaba, ¿verdad? Cuando el teacher lo decía o como lo escuchaban tal vez en el listening, para que ustedes luego se recuerden la hora de hacer el ejercicio y no tengan ningún problema con la pronunciación y así lo vamos afinando, ¿verdad? Entonces, después de escribir el verbo eat y entre paréntesis a la par puede decir eat, ¿verdad? Como suena, para que podamos mejorar esa parte. Ok, let's continue. Vamos a ver, Marvin, this is for you. Number four. How much honey is there in the jar? In the jar. Uh-huh. ¿Cuánta miel hay en el tarro? ¿Verdad? Ok. How many se utiliza para hablar de cantidades. Y con how many vamos a utilizar unidades. Vamos a utilizar countable nouns. Ok. Countable nouns. Vaya. Yancy, puede ver acá, Yancy. O va de camino, Yancy. Ya la vi. Vaya, si no se preocupe, va de camino, ¿ok? Cuando llegue a la casa nos avisa. Roland, please, read the first one. Talking about how many. Yeah, how many rounds do you buy? Okay, how many roses do you buy? ¿Cuántas rosas compras? ¿Cuántas rosas? ¿Las rosas es countable o un countable noun? Countable, ¿verdad? Porque podemos contar una rosa, dos rosas, tres rosas, etcétera, etcétera, right? Ok, Edwin, read the next one. How many? Sería, how many giraffes uh-huh. are there in the zoo? Ok, how many giraffes are in the zoo. Okay, ¿cuántas jirafas hay en el zoológico? Okay, vamos a ver. Let's see. Who else? Rachel, are you there? Ah, no, pero Rachel no me ha llegado todavía. Danny, are you there? Okay. How many meters of rope do you need? Okay, how many meters of rope do you need? ¿Cuántos metros de cuerda necesitas? Muy bien, excelente. Vamos a ver quién más. Gaby, are you there? Yes. Okay. Read this one, right? The fourth one. Okay. Talking about how many. Yeah. How many bananas uh-huh. are there in the basket? Okay, perfect. Excellent. Thank you, Gaby. Eduardo Reyes, the last one, please. How many days are there in the year? Okay, how many days are there in the year? Muy bien, ¿cuántos días hay o tiene el año? ¿Verdad? Muy bien, vaya, voy a dejar de compartir y les voy a compartir, les voy a abrir un Pictionary, ¿ok? Solo denme unos segunditos para poder abrirlo, para que veamos los ejemplos de countable en un countable nouns, ¿ok? Denme un chasecito, ahorita. Es que tengo varias imágenes por acá, pero acá está. Ya. Se oye mucha interferencia. Vaya, chicos, hay que ponerle mute al micrófono, please. Porfa. Ok, thank you so much. Vaya, vamos. Miren, les voy a compartir esto. Acá tenemos algunos ejemplos de countable and countable nouns, que era lo que les estaba diciendo al principio. Miren, acá tenemos burgers, sandwiches, hot dogs, cherries, apples, grapes,
oranges, olives, right? Watermelons, carrots, tomatoes, peas. Vaya, vamos a practicar, ¿ok? Vamos a decir los nombres, ¿ok? Repeat it for me, please. Burgers. Burgers. Sandwiches. Sandwiches. Okay. Hot dogs. Cherries. Apple. Grapes. Oranges. Okay, vaya. Orange es singular y oranges ya es más de una, chicos. Okay. Acuérdense que también a esto siempre se les aplica como casi la mayoría de las reglas que ocupamos en cuanto a los verbos. En plural se le agrega S o solo S, depende con cuál letra termine, ¿verdad? También aplica para esto. Olives. Watermelons. Carrots. Tomatoes. Miren acá, aplica. Termina con O, porque tomate es tomato, nada más. Pero como termina con O, se le agrega es al nombre, ¿verdad? En este caso, para los plurales. Y se pronuncia tomatoes. ¿Ok? Tomatoes. Ok. Peas. Peas. Algunos le llaman green peas. Algunas veces lo hallamos como green peas o a veces lo hallamos solamente como peas. ¿Ok? Bueno, ok. Decimos salads. Vegetables. Es como que digan el color beige. Vegetable. Exactly, that is right. Algunos le llaman veggies también, ¿verdad? Es la abreviación de vegetables. You can say veggies, right? Pancakes. Vaya, sauce es salchicha, ¿verdad? Pero si decimos salchichas, se pronuncia sausages. Ok. Eggs. Al igual acá, mire, chicos. Potatoes. El singular es potato, ¿verdad? Pero como termina con O, le agregamos S para el plural. Entonces, potatoes. Like tomatoes, right? Okay. Cookies. Fries. Algunos les dicen french fries, ¿verdad? Papas a la francesa, ¿verdad? Pero algunos solamente les dicen fries. Como usted quiera decirlo, está bien. Okay. Let's continue. Candies. Vaya, y esos de acá en rosadito, ¿verdad? Son aquellos contables, son todo lo que podemos contar. Ahora vamos con los uncountables. Algunos ejemplos de uncountable nouns son bread, pan, ¿verdad? Rice. Cereal.
Cereal. Cereal. Milk. 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 Coffee. 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 Tea. 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 Soap. 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 Salt. 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 Floor. 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 Floor es la harina, ¿ok? Floor. Sugar. 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 Pero no es sugar. Sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy. O la sugar mommy. También están los sugar babies, ¿sabían? Sugar mommy. Anuncio comercial. Sugar babies. Okay. Eso es para otra cosa, ¿ok? Dice, interesante. Okay. Interesting, right? Butter. Butter. Es mantequilla. Butter. Okay. Cheese. Cuando le van a tomar la picture, dice, say cheese, cheese. Entonces, like this, right? Okay. Honey. 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 Water. Honey. Water. 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 Okay. Chocolate. 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 Va, ese suena como que uno dice chocolate, pero no es, es chocolate. Chocolate. Okay. Y cuando suena, cuando unís los sonidos, suena como que tú dices chocolate, pero no es chocolate. Es chocolate. 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 Exacto. That it is. Okay. Jam. 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 Jam es jalea, right? Jam. Seafood. Seafood. Vaya, seafood incluye el fish, el shrimp, el crab, ¿verdad? El lobster, right? Y el este squid, right? El calamar. And also we have mustard, okay? Esos son como aderezos y es como la mostaza. Mustard. 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 Okay, vaya. Preguntas, questions? If you want, no. You can take a picture or I can send you to the WhatsApp group in order that you have the vocabulary words there. I have a question, teacher. Uh-huh, okay. Tell me. Beautiful. In butter. Which one? Butter. Butter. Uh-huh. ¿Qué significa? No, it's mantequilla. Uh-huh, it's mantequilla. Pero no sé si tiene otra pronunciación o solo esa es. Es que había escuchado otra pronunciación y siempre decían mantequilla. ¿En serio? Ajá, díganos. No, no me recuerdo muy bien ahorita. Solo me recuerdo de otra pronunciación y ahorita que usted lo dijo. Ajá. Me pareció curioso, fue todo. Ajá. Bueno, en ese caso es butter, ¿ok? Pero si gusta este Oscar, lo que podemos hacer, vaya, mire, yo siempre le he dicho que cuando tengamos dudas acerca de una pronunciación, usted vaya al translator, right? En la parte superior derecha hay una campanita, escribe la palabrita, ¿verdad? Y luego le da clic en la campanita en la parte superior derecha y le va a decir la pronunciación. Ah, oh, ok, perfecto. Ok, perfecto. Yo, solo para salir de duda, ¿verdad? No es, no me lo tomo. No, está bien. Ok, perfect. Thank you so much. But en cualquier caso, si tenemos dudas de esas cuestiones, porque a veces estamos trabajando, a veces estamos haciendo tareas, o tal vez necesitamos hacer una exposición de algo, ¿verdad? Para ver la pronunciación de cada palabra, nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? También. Y también para mejorar, chicos, usted puede, hablarle, ¿verdad? Al traductor, ¿verdad? O hablar en Google, ¿verdad? En inglés, y él lo va a tener que escribir.
si él escribe exactamente, ¿verdad? Lo que usted le ha dicho es porque usted ha hecho una buena pronunciación. Entonces, ese es un buen ejercicio para que nosotros mejoremos la pronunciación. Por ejemplo, si le damos buscar, ¿verdad? Le damos en el micrófono para que él tome dictado o tome la búsqueda, ¿verdad? De manera hablada, usted le dice la palabrita y si no les, si lo mandó a otro lado es porque usted no lo dijo bien. Entonces, intentamos hasta mejorar la pronunciación y hasta que nos salga, pues entonces, como nosotros hacemos bien, ¿verdad? Y vamos mejorando la producción. Es un buen ejercicio para que lo practiquemos también. Y en el caso, teacher, de chocolate, ajá, por ejemplo, que se pronuncia diferente, ajá, siento yo, ajá, nunca había oído decir chocolate. Es que no es chocolate, es chocolates. Ajá, es el chocolate. Ajá, entonces cuando usted une los dos sonidos, eso se le llama linking sound, ¿ok? When you link the sounds, sounds like chocolate, but it's not chocolate, it's chocolate. Chocolate. Es como que se le pone la tilde. Sí, como ajá, dijo el compañero, yo eso lo había oído diferente. Yo, y ahorita que voy oyendo eso, o sea, ¿cómo cambia? Really? It changed, right? No, pero se inténtelo, ya van a ver que sí es cierto. It's true, guys. Do it, try it. Okay, vaya. If you want, we can start making some exercises in order to practice these vocabulary words. For example, if I say how many apples do you buy in a supermarket a week? ¿Cuántas manzanas compras en el supermercado durante la semana o semanalmente? Usted puede decir weekly también, ¿verdad? Ocupemos el vocabulario que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ok? How many apples do you buy at the supermarket weekly, ¿ok? Eso weekly. Es... How many is four countable nouns, ¿ok? So that's an example. Ok, let's see with an example with a countable nouns. Ok. How much milk do you have in the fridge? ¿Cuánta leche tienes en el refrigerador? I have some milk, right? Yo tengo un poco de leche, right? Oh, there is some milk. Y si lo quiere hacer negativo, se puede decir, there is any milk, okay? Nada de leche. O no tengo nada de leche, right? Like we were doing before, right? Pero en ese caso, Tito, se puede decir... O sea, por ejemplo, tengo tres botellas de leche. ¿Se puede? Yes. In those cases, it's countable nouns. Lo puedo utilizar como contable o no contable, ¿verdad? Si decimos milk en general, ¿verdad? Leche en general, no es contable. Pero si usted dice botellas de leche, sí es contable. ¿Ok? Yes, for example, if I say, how many bottles of milk do you have? ¿Cuántas botellas de leche tiene? I have three. Oh, there are three. There are four. There are five, right? Five bottles of milk. Bottle of milk, okay? In those cases, you can use many. How many? But if you are going to say just milk in general, you can say how much milk do you have in the fridge? ¿Cuánta leche tienes en el refrigerador? I have some milk, right? Tengo un poco de leche. Ok, bueno, vamos a escribir. Let's see. Ok, Sam va diciendo acá, mire, vamos a hacerle un ladito para que me dé chancecito de escribirle. Bueno, si decimos, how many bottles of milk do you have? ¿Cuántas botellas de leche tienes? I have three, right? Three. I have three bottles of milk. Tengo tres botellas de leche. ¿Ok? Pero, o puedo decir, ¿cuántas botellas de leche tienes en el refrigerador? There are three. ¿Verdad? Hay tres, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer
no contable, ¿ok? Entonces yo voy a hacerlo solamente con el nombre milk, que es en general. El nombre milk es no contable, ¿ok? How much milk, ¿ok? Do you... Bueno, se me fue la tarjeta, permítanme. How many? How much, right? How much milk do you have? How many? How many? Oh, pardon. How much milk do you have in the fridge or in the refrigerator? In the refrigerator. ¿Cuánta leche tienes en el refrigerador? Ah, there are some milk. Hay un poco, ¿ok? Hay un poco de leche. Ahora, ¿se entiende cómo vamos a hacer? También lo podemos utilizar con el pollo. Podemos decir, how many... How many pieces? Teacher, y eso nos está mandando al chat. No. No. Porque está en en la pizarra, ¿no lo ven? No. Ah, ok. No, es que solo vemos en la fruta. Imágenes. Pero no contable. Ah, okay. Es que a veces cuando lo paso, así el otro slash o alguna otra cosa, aunque me dice que está compartiendo, no lo visualiza, sino que visualiza en lo anterior. Por eso es que no me decía nada. Yo dije que calladito esto. Yo pensé que okay. al chat. Sí, no, acá está. Mire, diferencia, que voy a bajar esta cosa de acá para que lo veamos mejor. Voy a borrar esto. Vale, esos son los ejemplos que estaba hablando, miren. How many bottles of milk do you have? ¿Cuántas botellas de leche tienes? Ah, I had 3 bottles of milk, ¿verdad? Esto sí lo vamos a utilizar con el countable, como countable, porque hay algunos que funcionan como countable en un countable, no, pero depende de cómo lo planteemos, ¿ok? Porque las botellas sí se pueden contar, por eso utilizamos how many. Pero ¿qué pasa si utilizamos el nombre milk en general? Solo leche. ¿Ok? Entonces no es contable. Yo voy a decir, how much milk do you have in the refrigerator? There is. Ya soy más ya. There is some milk. Hay un poco de leche, ¿ok? Un poco de leche. ¿Y por qué teacher ocupa there is? Porque el is siempre se va a ocupar con no contables, ¿ok? Ahora bien, les estaba comentando otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos how many pieces of chicken do you have? ¿Cuántas piezas de pollo tienes? Ok. I have 2, we're going to suppose. ¿O cuántas piezas de pollo hay en el refrigerador? ¿O cuántas piezas de pollo hay en el plato? Ah, there are 2, right? Pueden contestar de esta manera, depende, ¿verdad? O pueden contestar de esta otra, ¿verdad? Si les explican el lugar. Ahora bien, ¿cómo puedo hacerlo no contable? ¿Verdad? Yo puedo decir, ¿quieres un poco de pollo? ¿O quieres un poco de pan? ¿Verdad? No estoy hablando de las piezas, sino que estoy hablando del nombre en general, ¿verdad? ¿Me entienden? En el no contable. Ajá, en el no contable. How many? How much chicken do you
want? ¿Cuánto pollo quieres? I want some chicken, right? Yo quiero un poco, nada más, ¿verdad? Puede ser pollo guisado, puede ser pollo encebollado, puede ser pollo al... Entonces, de esa manera... Ajá, dígame. Y ahí, en ese caso, no se puede contestar I want one piece, I don't know. Sí se puede, sí se puede, pero como estamos ocupando el, por ejemplo, si decimos pollo rostizado, ¿verdad? Un poco de pollo, digamos, roaster. I want roasted chicken, right? Ah, okay, vamos a suponer. So, roasted chicken, do you want? ¿Cuánto pollo rostizado quiere? Ah, yo quiero un poco nada más, ¿verdad? Porque no le estás diciendo que quieres el pollo entero, sino que quieres un poco del todo de la del pieza. Pollo. Del pollo. Okay. Entonces, por eso es que lo vamos a utilizar. Una porción, ajá. Ajá, una así. Porción. Pero si usted quiere, le puede decir one piece, ¿verdad? También. Pero okay, la pregunta tiene que ser no contable porque te están diciendo el pollo en general. Y no, o sea, te van fue a completo. Dar, ajá, no te van a dar el pollo. O toda la cacerola del pollo. Entonces, okay, por eso es que vas a contestar de esa manera. Vas a preguntar de esa manera, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces okay son contables y a veces no son contables. Ok, imagino, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Me imagino que te dan el pollo entero y el pollo. Vaya. No, ¿verdad? Entonces te va a pedir un poco. Vale. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a utilizar en algunos casos, no en todos, ¿ok? Por ejemplo, how much sugar do you want in your coffee? ¿Cuánto azúcar quieres? ¿O quieres un poco de azúcar en el café? You want some sugar in your coffee? Okay, entonces de esa manera es como se va a utilizar. How much, how many? How much para cosas que se pueden contar. Perdón, how much para cosas que no se pueden contar y how many para cosas que sí se pueden contar. Ok. Vaya. Preguntitas. No. No. Okay. Are you ready? Yeah. Vaya. Okay. Entonces, vamos a pasar al Pictionary y usted me va a elaborar oraciones utilizando el vocabulario que tenemos en el Pictionary. Okay. Se los voy a poner en pantalla para que usted lo pueda utilizar. ¿Les parece? Y vamos a practicar. Yeah. Okay. Y luego vamos a pasar a lo siguiente. Vaya. Ahí está. Me van a hacer oraciones, me van a hacer cinco oraciones, no, seis, tres y tres. Vamos a nivelar, tres y tres. ¿Okay? Y luego vamos a preguntar en el chat. O se las mando al WhatsApp. Mejor al WhatsApp. Sí, al WhatsApp. Sí, al WhatsApp, teacher. Ok, perfecto. Deme un minutito, ahorita. Porque no abre y doesn't work. No funciona. Ahorita. Let's see. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos a buscarla por acá. Está. ¿Dónde estás? Okay. Parece que tengo muchas acá y no lo encuentro. Mi compu está llena de un montón de cosas así. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Come on. Aquí vas. Acá está. Ok. Ahí está. Me avisan si pueden abrirla, please.
Sí, yo pude abrir. Ok, perfecto. Thank you so much. If you have any questions, you can tell me, please, or let me know. ¿Cuántas oraciones iban a hacer por todas? Six, just six. Tres con contable y tres contable. Exacto. Three and three, right? ¿Oraciones o preguntas? En este caso serían preguntas, ¿verdad? Ah, ok. Vamos a ver. How much and how many? La musiquita. La música china. La musiquita. Niños, me siento sol. I feel alone. Conecten su cámara, please. Solo tengo uno, dos. Just two. Okay, what happened? Solo Roland y Oscar estaban conectados con cámara. Los demás ya se fueron. No, demasiado. Conéctense, please. Y Rachel, que iba caminando. No he llegado todavía. Ay, no, no. Pero usted se le vale. Que se ganó todo el bingo ayer. Sí, Rachel, es cierto. Rachel, solo usted ganó, Rachel. Ah, pues ya veo, así que estoy perdonada. No le mandamos la remesa a Rachel. Yo la sigo esperando. A tramposo, no le mandamos a Rachel. No, la próxima sí vamos a apostar con dinero, dice. Le vamos a mandar la remesa. Con gusto, más pendiente van a estar ahí. Pero solo para recibir, teacher, solo recibir. Ah, no, malo. Depositar, no, solo recibir. Solo recibir, dice. Solo recibir. No, a mí me gusta ir al banco, pero no me gusta ir a pagar, sino que a sacar. Igual, igual. Así no se vale. Las chicas, what happened with the girls? Girls versus boys. Mire, y eso no, ya, vamos a hacer cuántas tres oraciones. Sí, sí, Rachel, tienen que hacer seis oraciones. Serían tres, con oraciones, sino que son preguntas. How many y tres with how much. Utilizando el vocabulario que hemos compartido, ¿verdad? En el WhatsApp. Creo que usted ya tiene esa imagen, ¿verdad? Creo que ya la habíamos utilizado en el curso anterior, Rachel. Pero por cualquier cuestión, ahí está. Es la que envió, ¿verdad? De los contables y no contables. Sí, ya la vi que... Exacto. Ya la pude abrir. Vaya, qué bueno. Cuando llegue a casa, las hago. Ok, perfecto. En la calle no me siento que yo pueda concentrar. No worries. Un pango, dice. Just let me know when you arrive your home, okay? Teacher. Tell me, Gaby.
Estaré ausente un ratito, o sea, que estaré conectada, pero voy a estar ausente un ratito, que voy a recibir una llamada de mi jefa ahorita. Está bien, Gaby, no problem. Ok. Teacher, dígame, tenemos que decir las oraciones. Sí, voy a elegir a algunos, no a todos, ¿verdad? Y al azar. Voy a poner las ruletas. Voy a poner un nombrecito. Teacher, pero, siempre, al principio siempre hay que decir how. Sí, así es, porque como many, estamos haciendo preguntas. Ah, ok. Acuérdese de los quantifiers. Do you remember the quantifiers? ¿Cuáles eran? Era some, era any, ¿verdad? Many, much. Acuérdese que teníamos que responder, si era negativa, la teníamos que responder con any. Si era positiva, la tenemos que responder con some, ¿verdad? Si en este caso decimos, how many apples do you have? Ah, perdón. How many apples are there in the fridge? ¿Se acuerdan aquella imagen que les puse? ¿Verdad? Donde había un refrigerador, les decía, how many apples are there, ¿verdad? O are in the fridge. Y la respuesta, there are four apples, o there are some apples. Si no había, there isn't any apples, ¿verdad? No hay ninguna manzana, ¿verdad? Porque cuando ocupamos el any, siempre vamos a ocupar el is, ¿verdad? La veo ahorita como que... ¡Teacher! No, lo que pasa es que me sentía mal del estómago hace rato. Ah, y mi doctor me dijo que me tomara una pastilla, entonces esa pastilla me ha puesto como babosa. Ah, ok. Es fuerte entonces. Sí, me siento como que así rara. Por eso había apagado la cámara, porque no me siento bien. Pero si no se siente bien, Icta, me lo deja saber y yo voy a entender, no se preocupe. Sí, I'm very sick. You are sick. Okay, I understand that, okay? You will better. Se va a poner mejor, no se preocupe. Solo que voy a apagar la cámara para que no me vean que estoy ahí como que... Mareada. Dizzy, right? Sí, es que no sé por qué me ha dado tantos sueños a pastillas. A little bit dizzy, I feel a little bit dizzy, puede decir. Me siento un poco mareada, teacher. I feel a little bit dizzy. I feel a little bit dizzy. Okay, I feel a little bit dizzy. 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 Exactly. I feel a little bit dizzy. Okay, perfect. Okay, guys, are you ready? Oh. No yet. No, no yet. No yet, teacher. Some minutes more, teacher, please. Los veo bien concentrados. Concentration, right? Concentrator. You are so concentrated. Concentrator. Ay, that's why you're mad. You sound bad, right? Like, me tengo que acostumbrar. Y siempre se la tiene que tomar. No, lo que pasa que como he estado madrugando un montón, a las 3:30 a veces me levanto y no estoy acostumbrada, siempre me levanto a las 6:00 a.m, pero ahora que está mamá, la tengo que llevar al médico todos los días, entonces 3:30, 5:00 voy saliendo de acá para arriba. Ay, no. Sí le toca pesado, sí tiene razón. Sí, todo el día casi conduciendo. Se
so bad, right? Yo hice ya casi las mías, no sé si están bien. Vaya, está bien. Vamos a esperar un rato a los demás. Bye. Teacher, sorry. Y el almost es para el no contable. Exactly. How much es para no countable nouns. Uncountable nouns. I'll be quiet. That is scary. Yes, a little silent, right? talk, guys. Aaron, speak in English. Practice. Tell me something. So you're escuchando, a ver que si solo se oyen las cric, 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 cric. Finish. Okay, perfect. Who else? ¿Qué más? Guys. Ernesto, do you finish? Did you finish? No. Okay. Finish. Sorry, teacher, ahorita estoy de oyente, pero sorry. Ah, okay, perfect. Hoy todos vienen apagados. Miren, ¿qué pasó? What happened? Un día muy cansado por lo que se ve y todos coincidieron. Es jueves. El calor, No, hombre, si el viernes que me diga, it's Friday and the party knows, right? Es que el viernes vamos a andar bien contentos. Ajá, mañana jueves, van a estar con toda la actitud, o sea, bailando. Ya nos conoce. Sí, I know that. Siempre digo, it's Friday and the body knows, right? Pero ahorita están apagaditos. Mañana van a ver cómo venir de alegres porque ya no van a ir a trabajar y se van a echar dos días de descanso. Cala, yo trabajo todo el fin de semana. Santo Dios. Pero trabaja toda la semana, Daniel. Sí, ya. Y domingo, el sábado y domingo también. Ya. Yeah. ¿Y no tiene descanso usted? No. Tiene aguante. Tiene aguante. 2 months. Hasta fíjese ahora. Que yo estuve trabajando así de domingo a domingo, lo voy a contar a todos. Porque estoy muy callada, ¿sí? Estuve en tiempo, pues sí, porque como les voy a contar mi historia como el TikTok, ¿verdad? Me voy a maquillar. I'm going to put my makeup on my face and I'm going to tell you a story, ¿verdad? Estuve trabajando así, en ITCA, ¿verdad? Trabajaba los sábados y domingos y durante la semana trabajaba acá en la escuela pública donde estoy trabajando día de semana. Y sí, empecé todo chévere, ¿verdad? Y sí, pues tú ganas dinero, bonito el pago y todo eso. Pero sí hubo un momento que sí, yo ya no aguantaba. Bonito sí, el ambiente y todo eso, pero ya no aguantaba. Lo importante es que le pagaban. No. Ningún día de descanso. No, pero te morís. No, nos han amenazado diciendo de que si no colaboramos, dicen. Ay, no. Porque trabajamos para el gobierno. De verdad.
¿Y en qué trabaja usted? Perdón, que estamos en la plática, chicos. I'm sorry for that. ¿Cómo es que es el interrogatorio? Estamos en el interview, right? No, trabajo ¿cómo se llama? En Global Alimentos. Entonces, estoy trabajando con el gobierno por parte de los agromercados. Ah, con razón. Pero le toca viajar siempre. Viajar mucho. No. No se traslada de lugar a lugar. No. My work is to 3 minutes from my house. 3 minutes. Ah, de veras, qué rápido. Yeah. Cerquita, it's near, right? Yeah, 3 minutes. That's cool. Con razón aguanta usted. No camines. Pero el horario es una, ¿cómo es? Una ¿cómo muerte. Es? Este, no, sale noche, entonces. No, entro a las 5 de la mañana y salgo hasta que empiece la noche. Sí, algo pesadito. Bueno. Buena año. Suerte y que Dios me le ayude, Daniel. I hope so, right? I hope so. Okay, Marvin. Ajá. ¿Dónde fuiste este contigo? Happy is with you. Ten paz contigo. God bless you. Straight your body, right? Para allá, ok. Ala, sí, ¿verdad? Yo sé que a veces duele la espalda, un poco se asusta. Estoy parado, así que no puedo. Vale, entonces salta, ya. Push, right? Push. Va, así, miren. También así, esto sirve de mucho, créanme. It works, funciona, it works. Ok. Okay. Stretch your body, right? Lo más que puedan. Estiren su cuerpo. Okay. Muevan su cuello, ok, a un lado al otro. Ok. Perfect. You feel better? Better? Say yes, guys. Yes, teacher. Hey. Vamos, Ita. Se me va a reventar, Ita. Go. Okay, bye. Ahora sí, continuemos. Let's start, okay? Give me some examples, okay? O lo escribimos en el chat. What do you prefer? Okay, Marvin, okay? Go ahead. Give me one example, please. Comfortable, how many tomatoes do you want? Okay, how many tomatoes do you want? How many eggs do you have in your kitchen? Okay. How many what? How many eggs? Eggs. Okay, perfect. How many eggs do you have in your kitchen? Or are there in the kitchen? Puede ser también. Muy bien. Who else? Vamos, Rachel. Go. Rachel, you finished? Interferencia se oye. ¿Quién tiene el micrófono? Interferencia. Mute. Okay, Rachel. Okay? Vamos. Who else? Or I choose? Okay, Amanda, te miro bien animada, Amanda. Vamos. Wake up. How much sugar do you put in your coffee? Okay, how much sugar do you add to your coffee, right? ¿Cuánta azúcar le agregaste al café o a tu café? Acuérdense del verbo add. ¿Qué era add, decíamos?
What does it mean? Agregar. Muy bien. Acuérdense del verbo add. Ok, perfect. Uh-huh. Ahora dame la otra, please. De lo mismo, how much. Puede ser how many o puede ser how much. How many eggs do you have in your kitchen? Ok, how many eggs do you have in your kitchen? Ok, like the same, right? Algo similar, casi igual como las de Marvin. Ok, perfect, no worries. Choose another partner, please. A los que ven más dormiditos, please. Necesito despertarlos. Karen Torres. How many strawberries did you buy? Ok, Candy Marisela, good. Pero Candy, ahí aplica la regla de los plurales, como cuando el verbo termina en Y. También así pasa con los nombres. Si termina en Y y precedido de una vocal, solamente le agregamos S, ¿verdad? Para decir how many, porque son muchos. Y si es precedido por dos consonantes, ¿verdad? Se le agrega, se le sustituye la Y por la I latina y se le agrega S al nombre, también para armar el plural. Es como lo de los verbos en tercera persona. Siempre cuando terminen en O, X, SS, CH, SH, right? Z, etcétera, usted va a agregar eso. Va a aplicar la regla, la misma regla, ¿ok? O en Y, precedido por una consonante o precedido por una vocal, depende. ¿Ok? Keep in mind that, ¿ok? But that's good. Pero está súper bien su oración. Solamente tiene que hacer, aplicármele al nombre, la regla gramatical. ¿Ok? Perfect. Go ahead. Amanda, tell me. Sorry, Amanda. Pero me escribió, ¿ok? You're welcome. Do it. Que elija alguien, ¿verdad? Yes, choose another partner, please. Karen Torres. Karen, where are you, Karen? Karen. Hi. Hello, Karen. How are you? Are you ready? Yes. Okay, perfect. Go ahead. Tell me. Count them. How many burgers do you eat? How many burgers do you eat? Burgers. Uh-huh. Oh, okay. Burgers, uh-huh. Burgers, okay. Burgers. Good morning, watermelon. Do you buy? Okay. How many watermelons do you buy? On weekends, right? Los fines de semana, cuando llenamos el refrigerador, ¿verdad? The refrigerator. Okay, perfect. Thank you, Karen. Choose another partner, please. A los que están dormiditos, please. Vamos. Marvin ya pasó. Marvin, choose another one. Marvin no es famoso. Edwin. So famoso, Marvin. Edwin, okay. Edwin, where are you, Edwin? Yes. Okay, Edwin, give me two examples, please. How many tomatoes do you eat? How many tomatoes do you eat? Do you buy? Oh, do you like? Okay. Do you buy? Do you buy? Okay, perfect. Y sería la otra. How much is the orange? How much it costs, right? Oh, orange. How much is the orange? ¿Ah? ¿Cómo está inmerso? Así como la oración que estábamos haciendo. Sí, you're right. ¿Cuánto cuesta la naranja? Usted sabe, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Refiriéndonos al money. Ok, perfect. Edwin, choose another partner, please. Alguien que se vaya a dormir. Entonces, yeah. Algo triste. Alégrense, si no se lo van a ir. Oscar, okay, Oscar, are you sleeping, Oscar? No, right? You are concentrated, right? Está concentrado. How much grade were used in the juice? Okay, how much grapes would you like to use it in your juice, right? Yes. Using your juice. Or use it in the juice. In the use. It's correct. Mm-hmm. Siempre con how much and how many. Los dos. How much? Y que casi se le oye como así. ¿Ahora? Mm-hmm. Oh, sí.
How much grapes were used in the juice? Ah, okay. How much grapes were used in the juice? Okay. ¿Cuántas uvas fueron usadas en el jugo? Para hacer el jugo, ¿verdad? Okay, perfect. Okay. Ah, so I say 3, 4, 5, etc., etc., right? Ahora hágame una con how much? Con how many? How much? Ese, how many eran las grapes, ¿verdad? Porque las uvas se pueden contar. How much potatoes do you need? Vaya, Oscar, en ese caso es how many, porque potatoes es countable noun. Y how much lo vamos a ocupar con no contables. How much honey do you need? Okay, how much honey do you need? Exactly. Good. Excellent, Oscar. Choose another part, please. Okay. Excuse me? Edwin. Edwin, usted es bien famoso. Yo lo elegí a él. Edwin ya pasó, Oscar. Okay, Marcela. ¿Perdón? Se oye mucha interferencia. Ah, se oye mucha interferencia. Marcela, si no estoy mal, ¿verdad? Marce, are you there, Marce? Marcela, are you there? Marce. Ah, okay, teacher, tengo problemas con la... Okay, perfecto, Marce, no worries. Choose another partner, please, Oscar. She had some problems with the audio. Scarlett. Scarlett, are you there, Scarlett? Estoy aquí. Excellent, cenando. You eat it, okay. Enjoy, Scarlett. Entonces, no. Thank you, teacher. Provecho. Okay, let's continue. Vamos a ver quiénes están ahí. René, are you there? René Mendoza. Teacher, puedo ser yo. Okay, perfecto, Roland. Chao. En many, para ver si tal vez me corrige, sería how many candies are in the bag? How many candies are in the bag? Okay, it's good. Perfect. Excellent. Bien. En, quiero ver, how many carrots do you have? How many carrots do you have? ¿Cuántas zanahorias tienes? Okay, perfect. Ahora una con how much. How much sería? How much honey is in the jar? How much honey is in the jar, right? En el frasco, okay? En el frasco, jar, okay? Excellent. Solamente. Good. Bye. Daniel, are you there? Daniel, just about here. No. Pensé que estaba durmiendo. Vaya, Daniel, dígame una. Please, o dos, perdón. Una con una y la otra con otra. How many apples do you have? How many apples do you have? Okay, perfect. With how much? Sería. How much jam is in the fridge? Okay, how much jam is in the jar, right? Yeah. En el frasco. No, refrigerador. Ah, in the fridge. Entonces, in the fridge. Yeah, or fridge. In the refrigerator. You can say that also, right? Okay, perfect. Thank you so much. How much, right? Giovanni, it's your turn, Giovanni. Te veo. Bien activo. Ya lo activé con el ejercicio. How many pancakes? No sé. Ajá, pancakes. Pancakes. Do you eat in the morning?
Okay, how many pancakes do you eat in the morning? Muy bien, excelente, Giovanni. Ahora una con how much. How much soap do you what? Okay, how much soap do you want? Okay, ¿cuántas sopas quieres? Okay, muy bien. I want some soap, right? Quiero un poco de sopa, nada más. Poquito, okay? Poquito. No toda la olla. Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, vamos a ver. También puede ser la siguiente, así, miren. Alguna que sea con how much. Puede ser, how much milk do you want in your coffee? ¿Cuánta leche necesitas o quieres en el café? ¿Verdad? Cuando se va al restaurante, tal vez piden un café con leche. Y el mesero, el waitress, o el waiter, right? Le va a preguntar, ¿verdad? ¿Cuánta leche usted desea? De esa manera es como ella o él le va a hacer la pregunta, ¿verdad? With how much o how many, depende de lo que se están hablando, right? Ok, perfect. Vaya, para despertarlos y para poder afinar eso, vamos a mandar la práctica, ¿ok? Siempre en el WhatsApp group. Y me va a mandar la captura como evidencia que usted ha trabajado en la práctica, ¿ok? Recuerden, how many countable nouns, how much. No countable nouns or uncountable nouns, okay? Perfect, go ahead. I'm going to send you, just give me some minutes. Vamos a hacer dos. Primero les voy a dar una facilita y luego vamos con la otra más complicadita. Permítame que no me quiera abrir esta cosa. Vaya, ahí está. Vamos a ver. Samples. Voy a compartir ahorita, chicos, para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Let's see. Vaya, miren, acá está. Estas letras, obvienlas, ¿verdad? Esto no es nada que ver con eso. No lo vamos a poner. ¿Ok? So, how much and how many. Aquí lo que vamos a hacer, chicos, es solamente agregar el how much and how many a cada uno de los productos que usted ve acá, ¿verdad? Según lo que hemos estudiado en el Pictionary, ¿ok? Por ejemplo, usted va a desplegar y va a decir si es how much or how many, ¿verdad? Easy, right? It's a piece of cake. ¿Qué es una piece of cake? Súper fácil, ¿verdad? O chiche, como dicen acá en el caliche. Entonces usted va a decir it's a piece of cake. Está súper fácil. ¿Ok? Vamos. Va a desplegar y va a decir si aquí es how many, how much. Va a decidir. Luego, click en el botón, ¿verdad? Take a picture and send me. And then we're going to pass to the other one, right? Then we're going to pass to the manual because we have to work in that. Okay? Go ahead. You have 5 minutes or more if you need, right? Let me see. Okay, Edwin, okay, 8 of 10.
Great, okay. Super fácil, ¿verdad? Easy, right? Remember that you have to take into account if it is countable or if it is not countable, okay? Okay, let's see who else. Daniel, okay, 7 of 10. Good, but if you want, you can repeat it, okay? No worries, okay? Pero si es para no, okay? No se preocupe. Vamos a afinar en la próxima. Okay, vamos a ver with the next one. Rachel, okay, Rachel, 7 of 10. Also, Rachel, if you want, you can do it again, or we can get embedded in the next practice, okay? Okay, Jancy, 9 of 10. Excellent, Jancy, congratulations. Just 2, right? Okay, perfect. How many? Okay, Amanda, vamos a ver, Amanda, 8 of 10. Excellent, Amanda, good. Muy bien. Remember that you have to take into account if it is countable, if it is not countable, okay? Vamos a ver, let's see. Okay, perfect. Vamos a ver quién más vendió. Candy, 10 of 10. Excellent, Candy. Good, congratulations, right? How much, right? How much? Remember that we were talking about the chicken, right? You cannot ask for the whole chicken. You are going to ask for some chicken, right? Vamos a ver quién más. Candy, 10 of 10, okay, perfect. Wendy, 9 of 10, excelente, Wendy. Congratulations, right? Vamos a ver, who else? Let's see. And Oscar, 8 of 10. Excellent, Oscar. Good, excellent job. Alex, also 9 of 10. Good. Congratulations. Lo mandó, sí, verdad. Ah, okay. Roland, okay, 8 of 10. Also, congratulations, Roland. Remember that you had to take into account if it is countable or not countable. Okay. Perfect. Who else? Nobody else? No? Okay, vamos a ver. Vamos a ver. Karen, okay. Karen, 7 of 10. Good, excellent, Karen. Well, you can do it again. No, don't worry, okay? Lo pueden hacer cuantas veces ustedes quieran, a la hora que quieran también. No se preocupen. El link siempre va a estar disponible ahí en el chat. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por qué. Cada cosa es cada cosa, okay? Carrots. How many or how much? Many. How many? Because we have 3, right? 1, 2, 3. It's countable. Cheese. How many or how much? How much cheese do you want? ¿Cuánto queso quieres? Okay, queso. Okay, no puedes decir un queso, 2 quesos, 3 quesos. Quieres un poco de queso, por eso es how much. Lo vamos a tomar como algo general, ¿verdad? Como un nombre general. Ok, bread. How much or how many? How much. How much, ok. Also, porque quieres un poco de pan, no el pan entero, ok. Un poco de pan, ok. Ice cream. How much or how many? How much. How much. Also, how much ice cream do you want? Also, this is rice. How much or how many? How much, right? How much? Eggs. How many or how much? How many, okay. Oranges. How many or how much? How much? How many too, because they can count it, right? They can be counted. Coffee, how much or how many? How many.
Sure. Recuerden que lo estamos sumando como forma general. El café no puede ser un café, dos cafés, tres cafés, ¿verdad? Entonces, por ende, es how much. Un poco de café. Esa es una taza de café. Exactly, pero aquí lo ponen como algo general. Como café nada más. Por eso es que es how much. Ok, tomatoes. How many or how many? Much? How many. How many, right? Sandwiches, how many are how many? How many, okay? Jam, how many are much? How much? Un poco de jalea, right? Pizza, okay? Pizza in general, okay? How many, how much? How much? How much? Un poco de pizza, okay? How much? Fish, how many, how much? How many? How many? Sure? How much? Ajá. ¿Cuántos pescaditos hay? Dos, ¿verdad? Aunque el nombre fish en general es contable y no contable, ¿verdad? Porque fish se ocupa también para decir cardumen. No hay el nombre fishes, ¿verdad? No. Solamente existe el fish. Para pescado, pescado. Puede ser singular o puede ser plural. ¿Ok? Let's see. Candies. How many? How much? How many? Okay, milkshake. How much? Okay, how much? Chicken. How much? Un poco de pollo, ¿verdad? No va a pedir el pollo entero. Quiero un pollo entero. Okay, potatoes. How many? Excellent. Rice. How much? How much? Papas fritas. No todas las papas fritas. No puede ser una papa frita o dos papas fritas, tres papas fritas. Chocolate. How much? Remember. Pancakes. How many? Panqueques. Un panqueque es dos panqueques, tres panqueques. Eso está en veremos, porque puede ser contable o no contable. Bueno, vamos a poner how much. Ok, cake. How much, how many? How much? Un poco de pastel, ¿verdad? No el pastel entero. Milk. How much? Pepper. How much? Also, right? Oil. Olive oil. ¿Y qué es eso? Es aceite de oliva. Yo no llevaba que era eso. How much? Porque va a sacar un poquito, ¿verdad? No se va a tumbar el aceite de oliva. Los panqueques. Really? Los panqueques es how many. Okay, let's see. How many? Are you sure? Yes. Okay, perfect. Voy a hacerles caso. Okay, here's how much. Let's see. How many me salió? Oh, okay, excellent. Right? 10 of 10. Yay. Thank you so much for your help. Okay, gracias por su ayuda, chicos. It's 10 of 10, right? Okay, vaya. Entonces se entiende cómo vamos a trabajar esta parte, ¿verdad? A veces puede sonar que es contable, pero no es contable en realidad, ¿verdad? Por eso usted tiene que hacerse la pregunta, ¿verdad? Primero. Ok, perfecto. Vaya, ahorita vamos con la siguiente. Y vamos a ver, ahorita que ya afinamos más o menos esta parte, vamos a ir a lo más complicadito. ¿Sí? Vamos a ver, let's see. Esto no sé por qué se tardó en abrir hoy. Espera. Are you sleeping? No. Yes. Ay, yo pensé que me iba a decir no. More or less. No. Are you bored? No. ¿Están aburridos? No. Okay, vamos, kind of, right? Kind of significa más o menos, right?
Vaya, mire, para que se despierten, ¿ves? Dance and dance. Vaya, miren, acá está lo que les estaba diciendo. Vaya, primero que todo, solo vamos a hacer quizás la primera parte, porque la otra es acerca de los quantifiers, y eso no se los he explicado bien, ¿verdad? Yo sé que los que subieron conmigo el módulo pasado, sí, más o menos lo manejan. Pero no sé cómo están ustedes, chicos. Probemos. Ok. Make a proof, right? Hagamos la prueba. Try. Ok. Go ahead. Si no, lo explicamos mañana. No hay ningún problema. But try it. How many strawberries did you buy? Quiere llover aquí, Ticha. De verdad. Sí, me va la... Ay, sí. Qué galán, Rachel, aquí el gran calor que está haciendo. Me voy a asar aquí. Ay, no. Sí, voy a going to cry. Amargo el calor. Ay, no. It's hot. No escucha que el otro lo que truena. Como no, ahorita se escucha un poco. Bueno, Rachel, ¿y usted dónde es que vive, pues? Aquí en San Ramón, Mexicano. Ah, o sea, por eso es que llueve ahí. Pero fíjate que aquí, no sé por qué será porque estamos cerca del mar, no sé. Pero dicen que el mar se lleva las tormentas, porque mira, se pone como que va a llover, está colorado el cielo, así. Nada. Pero de repente, nada. Y casi siempre es así. Ajá, dígame. En el número 3, bread, ¿qué es en qué? Bread, es pan. Bread. Richard llamando al otro, ¿qué vamos a hacer? Sí. Ay, Dios. Corazón, estaba platicando de galas conmigo. Vaya. Nada, bien tranquila, bien relax. Vaya, voy a compartir entonces. Ya ni les expliqué. Pero eso es. Es fácil. No está complicado. Aquí solamente usted va a elegir si es how much or how many, right? It depends on the names that you have here. For example, if you have milk, it's how much or how many to make the question. How much? How many or how much? How much? How much? Remember that milk is not countable nouns. So that means it's uncountable. That is why it's how much. And here, there are three. Vamos a ver. Box. En este caso sería box of milk, right? En este caso sería box, caja de leche. Sí, de verdad. Ah, okay. Okay, number two, oranges. How many, how much? Many. Oh, many. How many? Okay, there are. How many oranges do you have? Three, right? You are going to complete with the word that is missing. Dice la ocho, que Eight. Let me see. La eight, perdón. Biscuits. Biscuits son aquellos como los que te dan en el Kentucky, right? Como pancitos. Biscuits. Unos con mantequilla, ¿no? Sí, con agua. Ajá, ya. Yeah. Ok. Y lo que está a la par, vamos a poner... Lo que hace, la palabra que hace falta. Por ejemplo, en la primera son cajitas de leche, ¿verdad? En la segunda son tres naranjas.
En la tercera, how many or how much? Vamos a poner el número. Ajá, depende, ¿verdad? Y yo en la casilla solo estaba poniendo how much, how many. There are two pieces, en ese caso es piece of bread, right? Carne. Pieces of dos piezas de pan, pero digamos. Mil, o dos panes. Pero dice mil, la primera es three. Yes, no, en la primera es boxes, right? En ese caso termina con X y qué bueno que me recordaron, es boxes, so milk. Porque termina con X, acuérdense de la regla. Bueno, ese casi no interesa lo de un lado, ¿verdad? Porque el vocabulario no lo tenemos. Lo que importa es si usted elige bien estas de acá, ¿verdad? Ya las hice. Okay, si le sale bien eso. Ahí, está súper nice. Pero tengo... Bye. Pero hay que llenarlo todo para que nos den la nota. Sí, pero no voy a tomar en cuenta esta parte de acá, sino que tomaría en cuenta solo lo de acá. Independientemente de que salga baja la nota, pero yo voy a saber si es how much, how many, y yo voy a ver si practica. Ay. Ajá. Va, y acá solamente van a desplegar, right? Y van a decidir si es son, any, or are, ¿verdad? Si es uno, ninguno, o algo, ¿verdad? En la número 8, en la número 8, me equivoqué. The number 8. De biscuit. En el biscuit. Ajá, acuérdense que una pista es la S. Si hay una S, quiere decir que es countable, ¿verdad? Porque hay más de uno. Entonces sería, how many biscuits are there? También otra cosa que me da la pista es el verbo en plural, que es are, ¿verdad? Ahí se lo mandé. Vale, ok, perfecto. Vamos a ver, let's see. Ok, perfecto. Ok, en una se equivocó, ¿verdad? Sí, la de biscuit. Ajá. Como pensé que era pan, como había dicho pan, pensé que era home. Ok, perfecto. Vaya, en la de abajo solamente teníamos que poner lo que desplegaba la flechita. ¿Se acuerda cuando decíamos some, any, a, verdad? Significa a, uno, some, algunos, any, ningunos. Que son los quantifiers, right? Vamos a ver, Jancy Alemán. Jancy. Ok, perfecto. No es solo Jancy, ok, perfecto. Igual, ¿verdad? Sale bien, entonces lo otro no lo tomé en cuenta, solamente sería el punto, la parte del punto número uno y lo otro, lo de abajo, pues si usted lo hace, está bien, aunque ese ya lo vimos el tema, chicos, más o menos, pero entonces mañana voy a volver a explicar esa parte para que lo pongamos a fin, ¿ok? Vamos, 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 go ahead, guys, go ahead. Teacher, solo una preguntita. Dígame, Giovanni. ¿Biscuit qué es? Los biscuits son los que son panquecitos. Ah. Panquecitos, son como los que venden en el Kentucky. Ajá. Esos son biscuits. Ah. Exactly. Gracias. You're welcome.
Okay, Giovanni, okay. Okay, Wendy, muy bien, Wendy. Perfect. Vamos a ver quién más mandó. Daniel, okay, Daniel, excellent. How much, how many, right? How many bread, how much? Sí, aquí era how much, porque el pan es no contable, en forma general, ¿verdad? Okay, meat is there, okay, also, right? Escobar, Edwin, okay, perfect, Edwin. Muy bien, excelente, vamos bien. Okay, acuérdense que milk es un countable. Con un countable ocupamos este, la palabra some. Also, some milk, un poco, ¿verdad? Richard. Chao. ¿Me podría explicar a manera rápida? O sea, uh-huh. El grosso modo. Uh-huh. El and, some, and any. Ok, perfecto. Vaya, el A, or A, ¿verdad? La A, A, es para decir, es un artículo que ocupamos para referirnos que hay una cosa. Significa uno, una. ¿Ok? Quiere decir que cuando yo veo una cosa como esto, mire, acá es singular, significa que solo hay una. Igual acá, tomato, no es plural, por ende es A. There is a tomato. Ahora bien, vamos con some. Some se ocupa también este, para referirnos a cosas contables, ¿verdad? Pero en este caso este, también se ocupa para cosas no contables. Por ejemplo, some water, some coffee, ¿verdad? Un poco de o pocos de, se define como eso, ¿verdad? Aquí en este caso sería some milk. There is some milk, porque se están preguntando, ¿qué hay en el refrigerador o en la refri? Ah, there is some milk. Popular, also right. No contable. There are some eggs. Hay algunos huevos. Plural. También se ocupan con plurales y singulares. ¿Ok? Esa es negativa. Por ende, ocupamos any. There aren't any potatoes. No hay ninguna papa, ¿verdad? O patata. Una papa. Okay. There is pineapple, okay. Pineapple es piña, ¿verdad? Pero como acá me está dando un singular, ¿verdad? Que se refiere a uno, yo voy a elegir A. There is a pineapple. Hay una piña, okay. There is, quiere decir que es singular. Also, we are going to use and. ¿Por qué and, teacher? Ah, porque comienza con una vocal o un sonido un sonido vocálico, la siguiente palabra después del artículo. Quiere decir que yo voy a buscar en, y que significa uno, una también, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la siguiente. There are me dice que es plural. También esta S me dice que es plural. Pears. Pears son peras, ¿verdad? Entonces quiere decir que es there are some pears. Hay algunas peras. There is, ¿verdad? Singular. Nombre no contable, ¿qué es bottle? Yes. Mantequilla. Entonces, por ende, yo voy a utilizar some. There is some butter. Hay un poco de mantequilla, ¿ok? Hay algo de mantequilla. Vamos con la siguiente. There is, singular, cheese. Nombre no contable, right? Entonces, yo voy a ir y voy a decir, there is some cheese. Acuérdense que siempre con los nombres no contables vamos a utilizar el verbo en singular, aunque aquí sea también para plural, ¿verdad? There are plurales. Esta S me dice que es plural también. Por ende, yo voy a ocupar some. There are some carrots. Hay algunas zanahorias. Vamos. There isn't. Isn't me dice que es negativa. Acuérdense, y este es un no contable, also. Pero a mí el negativo me dice que yo voy a ocupar any. ¿Por qué? Porque any se ocupa para oraciones negativas. Okay. There isn't any ice cream. No hay nada de helado, ¿verdad?
There isn't also water, no water. Contable. Water. There isn't any water, no hay nada de agua en el refrigerador. Okay? That is the way that you are going to use this. Los artículos A and M, le voy a mandar un video para reforzarles esa parte al WhatsApp. Oigan. Porque sí, ese es en brief, en resumen, el A, el M, so, significan uno, una. ¿Ok? Así. La única diferencia de cómo se lo va a utilizar es que A lo va a utilizar cuando la siguiente palabra empiece con un sonido consonántico. En la mayoría de casos comienza con una consonante, ¿verdad? Pero si la siguiente palabra comienza con una vocal o un sonido vocálico, with a vowel sound, usted va a utilizar N. ¿Ok? Por ejemplo, acá la siguiente palabra comienza con una O. Orange. Vocal. Un vocal. Orange. Grande es, there is an orange. ¿Ok? Puede ser un adjetivo, puede ser un nombre, puede ser cualquiera, ¿verdad? Usted va a tomar en cuenta el sonido que tiene la siguiente palabra o la letra que tiene la siguiente palabra. Aunque hay algunos casos en los cuales comienza con una consonante, pero suena como una vocal y se ocupa en. Por ejemplo, este, tenemos university, university, right? And university, o tenemos also, ¿qué ver? Hour. An hour. Hour comienza con una H. En ese caso es una consonante, ¿verdad? Pero la H como es muda, no se pronuncia. Entonces, por ende, suena la vocal. Y por eso se pone N. Ok. No te confundas. Mami. Ya voy a mandar un videito. No te preocupes. Don't worry. Pero no, así. No, no, solo que... Así es, no, siempre. Ajá, o sea, para reforzar un poco. Para reforzar. Sí, ese, nosotros sí los practicamos, esto, lo de los artículos. Ok, perfecto. What time is it? Te saltaste, entonces tienes que pedir ese review. It's on vacation, teacher. It's on vacation. Okay. Cuando salen de la clase ya no quieren ni saber de la clase. Ah, no me quiero dormir, dice, I want to sleep, and that's it, right? Vaya, chicos, what time is it? Son las 56 minutes past 9, right? So that means we have to pass the list for a second time, right? Just give me some minutes and I'm going to pass it, right? Permítame, chicos. Teacher, no. ¿Cuántos minutos? Sorry, yo llego, tengo 9:59, un minuto a las 10. ¿Cuántos minutos voy adelantado o atrasado? Depende a qué hora se conectó este Roland. No, el problema es que yo llevo la hora de las oficinas de ahí donde yo trabajo. Ah, pues yo tengo aquí las 9:57. ¿Quiénes tienen diferente? Casi por 3 minutos, yo la diferencia. ¿Verdad? Yo la tengo así también, 57 minutos. Vaya, ok. En lo que pasamos la lista, creo que llegamos, ok. Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda, you sleep? Present. Thank you. Are you sleeping? Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm here, teacher. I'm sorry. Montano, nada más. Okay. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Okay, thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Me durmió, Ita. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Me he dormido hasta hoy. No, solo estaba así, querida. Mire, Ita, me hizo falta su energía. Your energy
is missing. está en otro lado. Ok, Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Catherine. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Marcela Beatriz Beltranena Artero. Present, teacher. Thank you, Marce. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present, teacher. Thank you, Oscar. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Rigoberto? No? Okay, perfect. Vamos a ver. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Okay, thank you. Wendy Margarita Batres Quintero. Present, teacher. Thank you. Yancy Lizette Alemán Rubio. Yancy? Present, teacher. Okay, thank you, Yancy. Yolanda Gabriela Afani Hernández. I'm here, present. Thank you. Ay, lo siento, todos se están durmiendo. Todos se apagan y todo. Thank you, teacher. Voy a decir ya, teacher, ya debe torturarnos. Estamos llamando. Debe torturarnos, teacher. I'm just kidding, solo bromeo. No, es que no está maltratando. Estoy maltratando. Yo sé que ustedes están cansados, sé que una jornada larga de trabajo y venir a una clase es algo pesadito. I know that. And I understand you, okay? But we have to make our best effort. Vamos a tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque después del esfuerzo viene la recompensa. Usted va a tener algo mejor, ¿verdad? Pero yo como les digo, cuando usted está en mi clase, usted puede tener un snack, usted puede tener un dulcito, usted puede tener un coffee, usted puede tener una soda, usted puede tener un juguito, lo que sea, ¿ok? Si usted va a comer, teacher, no se detenga. Ajá. Yo el lunes medio se escuchó que Rachel, como yo el sábado no me conecté a la conferencia, porque yo el sábado salgo a las 12 y pasadito, pero yo vi que Rachel dijo algo de un diploma o algo así, diploma. No sé. Del diploma. Ajá, no sé. Que no lo habían recibido, ¿verdad? Eso era. Bueno, en mi caso, no sé, es que como yo tuve una conferencia, no sé de qué trató la conferencia. Pero es que fíjate que eso es más que todo con el staff. Yo creo que ustedes se podrían comunicar con Giselle, ¿verdad? ¿Con yo Giselle? Ya le escribí otra vez, ya me contestó. ¿Y qué le, a ella que le escriban. ¿Qué le dijo Rachel? ¿No, no le dijo algún para general, para todos? Ya le digo, Tichi. Yo, Tichi, le escribí sobre que me estoy conectando por otro... correo, ¿verdad? Me le mandé dijo, un mensaje a... Me, solo me buen día, me puso, le estaré solventando este día. No le dijo solo más. Eso me, solo eso me contestó. Ok. Vaya, pero en ese caso sí tendría que comunicarse con ella, chicos, porque son cuestiones de oficina, ¿verdad? De administración. Con ella, que le, a ella que le escriben, que le digan. Ajá, entonces pues ellos les podrán decir lo mejor, ¿verdad? Yo solo me encargo de la clase, ¿ok? Así, así de grosso modo. Y decirle, y porque lo que dijo también ella el día de la conferencia de que es, a veces lo hacen llegar a la empresa también. Algo así. Ah, también puede ser que ya lo hicieron llegar a la empresa y... Ajá, también sería de preguntarles a ellos porque así, a mí así me llegó por correo. Ya le llegó, René, a usted. Sí, me llegó por correo. Ah, entonces ha de ser cuestiones de que, como acuérdense de que hay muchos participantes, ¿verdad? Tal vez no se ha podido lograr completar el número, ¿verdad? De correos y pues lo están enviando poco a poco. Puede ser, porque a René ya se lo enviaron. ¿Verdad? Oh. Puede ser. Hay que tener un poquito de paciencia. ¿Le llegó, René? Sí, por correo iban los dos. De mi compañera también.
Ah, ok, perfecto. ¿Pero le llegó a usted o le llegó a la empresa? A la empresa. Ah, entonces a la empresa, chicos, hay que preguntar. Tal vez en su caso. En mi caso, viendo la plataforma, dice, progreso del curso para el estudiante, dice. Su uh-huh. suscripción, ruta de asistente, uh-huh. usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Así aparece en la plataforma, pero ella dijo que por cada módulo iba a recibir un diploma. Ajá. Uh-huh. Es de preguntar. Sí, porque dijo que eran 18 diplomas por todo lo que íbamos a recibir. Por todos los módulos. Imagínate que por cada módulo va a recibir uno. Uh-huh. Entonces es de preguntar, chicos. Pregunte, o sea, escríbale y va a ver, pues, que varios están preguntando, tienen inquietud y pues, les van a decir. A Giselle. Ajá, a Giselle. Bueno, pues a ella le voy a escribir sobre por dónde me estoy conectando, porque yo le escribí a Claribel, no sé cómo se llama. A Clarice. Y no me contesta. Sí, pero como acuérdense que, por eso les digo, es de tener paciencia. Acuérdense que son muchos participantes, son varios grupos, sabemos muchos teachers, y cada uno de los teachers tiene 21, 22 o 23 participantes, ¿verdad? Algunos hasta 25. Entonces, y todos escriben, es como que muy complicadito, ¿verdad? Pero ahí están, me imagino que. Es de tener paciencia, ¿verdad? Pero escríbanle. Ya le va a llegar la contestación. Ok, perfect. Ok, guys. What time is it? It's 5 minutes past 10, right? That means we have to go. It's time to go to bed, okay? Veo que Italina ya se me está durmiendo. No. Ya estoy paciente, su corazonito así. No. Vayan a la camita. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, dice la canción, ¿ok? Bye bye and take care. Bye. See you tomorrow. And remember, tomorrow is Friday. Bye. No se olviden de hacer la tarea, please. Tengo que subir notas. Bye, teacher. Bye bye, take care. Good night. Bye. Good night. Have a nice dreams, guys. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Don't forget video. Don't forget the video. Ah, okay, perfect. I know that. ya estoy así programada. Ya me acuerdo de tu video. Okay. Remember me, okay, please. Recuérdeme. Okay. Vaya, okay. Vamos, okay. Bye bye and take care, guys. Hoy sí me tengo que ir y voy a mostrar el video ahorita antes de que se me olvide. Okay, don't worry. Okay. Bye bye, take care. Bye bye.